Vamos atrás en el tiempo. Vámonos a 1982, el 9 de agosto de 1982, es un lunes. Y estamos en una zona marginal de la Ciudad de México. Esta zona del Ajusco, que es un monte, un bosque, en una ladera montañosa del antiguo volcán del Ajusco, ha sido invadida por paracaidistas unos 4 o 5 años atrás. Ser invadido por paracaidistas no significa que aterrizaron paracaidistas, sino que grandes predios, repentinamente, son ocupados de forma ilegítima por un montón de personas que llegan y rápidamente levantan pequeñas habitaciones y pequeñas casas de materiales muy enclenques, en forma muy rápida. Se les denominaba paracaidistas porque llegaban de pronto, se asentaban y tomaban posesión de inmuebles que no eran de ellos. Esta situación se complicó mucho en los años 80 en la Ciudad de México porque por muchos lugares en donde había grandes predios anteriormente agrícolas, ejidales o incluso de propiedad privada, grupos de personas se apoderaban de estos terrenos y posteriormente los iban fraccionando, dividiendo, hasta que era obligatorio ponerles servicios. Quizá es correcto pensar en que estas personas necesitaban un lugar, pero estas zonas en general, más allá de si eran o no de paracaidistas, eran zonas muy marginales. Las construcciones eran paupérrimas y por lo regular las personas que se asentaban en estos sitios eran personas en una situación de extrema pobreza o muy marginadas. Pero aquel lunes 9 de agosto del año de 1982, algo ocurre en ese lugar. Estamos en un lugar que se conoce como Bosques del Pedregal. Irónicamente no es Bosques del Pedregal en el Pedregal de la Ciudad de México, sino en esta zona marginal donde un hombre joven de unos 30 años alcanza a los policías de la policía montada, un par de oficiales que patrullan la zona, y les refiere que ha ocurrido un crimen, que deben ir porque ha ocurrido un crimen en una de las casas, aquellas de esas pequeñas casas que hay ahí. El hombre se ve visiblemente nervioso. Ten en cuenta esto, visiblemente nervioso. Le informa a los guardias que ha ocurrido un crimen y empieza a guiarlos. Conforme avanzan, uno de los oficiales de la policía montada le pregunta qué fue lo que ocurrió. ¿A dónde nos llevas? A lo que aquel hombre responde, mi esposa mató a mis hijos. El golpe es muy fuerte. Tu esposa mató a tus hijos. Y la verdad no se veía devastado el hombre. Se veía nervioso al hablar con ellos. Como fueran, los guardias llegan al paraje donde les han señalado. El hombre los acompaña, entra a la vivienda, una vivienda muy pobre, corre una cortina y sobre la cama, efectivamente, hay 3 cuerpos de niños. Están inertes, no se mueven. Uno de los oficiales se acerca, toca el cuerpo, está frío. Otro de los cuerpos está frío y otro más está frío. A un lado, ahí muy cerca, está el cuerpo de una mujer. La madre. Presumen que también está muerta. Comienzan a investigar qué ha ocurrido, realizan muchas preguntas, pero no hay muchas respuestas. La madre de ese hombre, es decir, la abuela de esos niños, también está presente. Y empiezan a dar declaraciones y hablar. Finalmente los guardias lo que hacen es llamar por refuerzos, llaman al servicio médico forense, llaman al Ministerio Público. Cuando están en estas pesquisas, se dan cuenta que la mujer está viva. Tiene una horrible marca de estrangulamiento en el cuello, evidencia de alguna suerte de ahorcamiento, probablemente con un mecate. Cuando el Ministerio Público llega y se constituye, puede dar fe de que 3 niños están muertos. Presenta algunos datos acerca de lo que encuentra allí, encuentra prendas de vestir dispersas. Aparentemente los niños fueron asesinados por la madre, según refiere la abuela que está presente y el padre que también está presente. Sin embargo, la madre está inconsciente, tirada en el piso. La abuela refiere que la madre, después de matar a los niños, se quiso quitar la vida. Todo aquello es muy complicado y es un enorme shock, porque de hecho son 4 niños que están muertos. Los 4. Las características de la muerte son propias y bastante consistentes con un periodo de asfixia, es decir, a los niños los mataron ahorcándolos, no con las manos. Probablemente utilizaron alguna suerte de trapo para provocar la muerte. Pero están muertos. La mujer es llevada a un hospital en donde reacciona un rato después. No tiene lesiones graves, pero tiene evidencia de asfixia por ahorcamiento con una soga.
Cuando el agente del Ministerio Público vuelve a preguntar qué fue lo que ocurrió, la mujer por segunda vez responde: no lo recuerdo, no sé qué ocurrió. Entonces viene un punto muy importante de la investigación. Se le pregunta por qué mató a sus hijos. Y ella responde diciendo: no sé, no recuerdo, yo no sé. Entonces ocurre una investigación tremenda. ¿Pero quién es esta mujer? ¿Qué es esto que está ocurriendo? La prensa inmediatamente comienza a llenar planas completas. La denominan la hiena del Ajusco, la Medea del Ajusco, la bestia, la fiera, la asesina. Bueno, los sobrenombres son brutales. Brutales. En realidad, su nombre es Elvira Luz Cruz. Es una mujer que en ese momento tiene unos 28 años, aproximadamente. Es una mujer originaria de Michoacán, nacida en Michoacán en los años 50, de condición muy humilde. La gran pregunta es: ¿por qué mataste a tus hijos? Asumiendo en primera instancia por parte de la autoridad mexicana, particularmente del Ministerio Público, que es el equivalente a una fiscalía de justicia, asume que los asesinó ella. Y entonces comienza toda una investigación que termina con la confesión de esta mujer. Confiesa haberlos matado porque no tenía para darles de comer. El relato es impresionante, pero hay muchas versiones. Es un caso tremendamente complejo porque, por una parte, está la versión de los medios. Cada medio dio su propia versión. Si uno lee el antiguo semanario La Alarma, La Alarma asume que la mujer, en un arranque de celos, asesinó a los cuatro hijos. En tanto que otro periódico de circulación nacional asume que la mujer los mató por la condición de mendicidad y pobreza en que vivían. Otro diario de circulación nacional asume que la mujer asesinó a los niños porque estaba desesperada y había sido sometida a una extrema violencia, y en eso coincidía. La historia de Elvira es muy macabra. Nace dentro de una familia en extrema pobreza. No pierda de vista esto, es muy importante que lo recuerde. Elvira nace en una familia en condición de extrema pobreza. A corta edad se trasladan a la Ciudad de México buscando oportunidades de trabajo. Son muchos hermanos y muy pronto el padre muere. Elvira escasamente alcanza el primero de primaria. Es prácticamente iletrada. Reconoce algunas pocas letras, pero tiene una característica importante. Es una mujer muy trabajadora, así es que desde muy pronto se encarga de las labores de su propia casa, atender a sus hermanos, ayudar a su madre con el cuidado de los hermanos menores y atender a los mayores, y al mismo tiempo proveer. Es una mujer que trabaja en oficios como empleada doméstica, ayuda en algunos domicilios en donde hace limpiezas, pero también apoya en otros lugares en donde realiza labores muy variadas. A cambio de esto, el dinero lo entrega en casa para el sostenimiento, lo que habla de una persona muy entregada a su familia. No tiene el perfil de una hiena, ni de una bestia. Es una persona en una condición que además sufre violencia, perteneciente a la violencia hacia la mujer. Con frecuencia ha sido golpeada por su madre, por su padre, por sus tíos, sus hermanos, la gente de la calle. El hecho es que un buen día, alrededor de los 18 o 19 años, conoce a un sujeto con el que lleva una relación de amistad en un principio. Trabajan en un mismo lugar, se llevan muy bien, están muy contentos. Un día en el que finalmente ocurre lo que tenía que ocurrir y Elvira resulta embarazada. Cuando esto ocurre, el galán se aparta. Aparentemente era un hombre casado. Cuando nace el primogénito de Elvira, al que llama Israel, el hombre intenta regresar, pero Elvira lo rechaza. No pierda de vista esto. Elvira tuvo oportunidad de verse unido a aquel hombre, al padre de su primogénito, pero lo rechaza, lo que representa en primera instancia algún tipo de escrúpulo. No quiere casarse con un hombre casado. Así que se da la tarea de ella misma sostener a su hijo. La madre la ayuda a cuidarlo, aunque el pequeño tampoco la pasa muy bien porque la madre suele ser violenta. Mientras todo esto ocurre, la vida sigue su curso, ella sigue trabajando en dos o tres trabajos al mismo tiempo para proveer recursos para el mantenimiento de su hijo y ayudar a la familia. Cuando la madre de Elvira muere, los problemas comienzan a crecer. Para ese momento, Elvira ya tiene diversos conflictos con sus hermanos, quienes, de alguna forma, no desean tenerla en casa, pero al mismo tiempo desean los recursos que ella aporta. Así que un buen día ella le sigue el consejo a una amiga que le dice que se vayan a vivir allá. Allá lejos, en el Ajusco, en donde están invadiendo los predios, a cambio de una pequeña aportación, trabajo comunitario los fines de semana, asistir a mítines y demás, va a ser suya una pequeña parcela. Ella acepta sin pensarlo dos veces, compra aquello y comienza a planear ir a vivir allá.
Pero durante ese tiempo, conoce a un tipo guapísimo. Es encantador el tipo, se llama Nicolás. Es un albañil, pero es muy romántico. Y es muy romántico porque además toca la guitarra y canta. Un día va a dejar la albañilería para dedicarse a cantar y componer canciones. De hecho, compone canciones. Eso le encanta a Elvira. El sujeto no es casado, lo cual es bueno para Elvira. Y sabe que tiene un hijo. Pero eso no es problema. Nicolás es agradable para ella, es fuerte, fue policía en algún tiempo. Todo esto le gusta a Elvira. Pero además, Nicolás vive cerca del lugar donde ella tiene su pequeña parcela, la que compró o le adjudicaron en aquel terreno de invasión. Nicolás la convence de que se vaya a vivir con él y construyan en esa parcela. Ahí cerquita vive la mamá de Nicolás. Así que la señora también puede ayudar a Elvira con el cuidado de los niños. Para ese momento Israel es muy pequeño, debe de tener 2 años. Aquello se antoja positivo, así es que Elvira se va a vivir con Nicolás en unión libre. Pero desde un primer momento las cosas no son muy buenas. La suegra, de nombre Eduarda, es una mujer muy severa. Muy, muy severa, muy ruda. Elvira se levanta muy temprano. Antes de que amanezca, mucho antes de que amanezca, para ir y llevarle agua a la señora Eduarda. También le ayuda con el mantenimiento de la casa, la limpieza, los enseres. Después regresa a casa, prepara al niño, se los pasa a dejar y se va al trabajo. Regresa y ayuda con la casa de la suegra, luego va a su propia casa en donde prepara cosas, arregla las cosas de Nicolás, cuida del niño. Aquello es únicamente una vida de trabajo, porque el dinero tampoco es mucho. Lo que gana en su empleo como empleada doméstica, a veces se lo entrega al marido y, bueno, al concubino, y este dispone de los recursos. A veces Nicolás llega con dinero y le da una pequeña cantidad, pero generalmente la que administra los recursos es la suegra. Ella es la que se encarga de darle para comprar, porque, en su opinión, Elvira no sabe gastar, no sabe comprar, se gasta las cosas y no hace nada. Cuando nace el primogénito de Nicolás, le llama Eduardo, en atención a la suegra. Pero la suegra opina que el niño es muy feo y que no puede ser hijo de Nicolás. Además, la suegra le pega al niño, a Israel. Constantemente lo maltratan. Cuando llega Eduardo al mundo, la suegra tampoco es agradable. Pero peor aún cuando nace una pequeña. La pequeña es una criatura a la que llaman Marbella. Marbella es la viva imagen de Nicolás, pero la suegra sigue insistiendo en que esa niña tampoco es de Nicolás. Y lo convence de que no tiene por qué darle dinero porque esos niños son de esa mujer a la que llegó. Es muy tenso todo aquello. Por otra parte, Nicolás es un hombre violento. No es el romántico aquel, no es el tipo de la guitarrita, por supuesto que sigue tocando la guitarra, pero no es para Elvira. Para Elvira hay golpes, hay abusos, hay explotación. En ocasiones, en cuanto llega con el sueldo del trabajo, Nicolás se lo retira completo y no vuelve a ver un peso de eso Elvira. Él se lo gasta ya sea en cosas para la suegra o en bebida. Y cuando Elvira va con la suegra responde de muy mala manera. Aún así, Elvira está acostumbrada a esto. No es la primera vez que le pasa. Está en una situación dura, pero es una mujer muy brava. Cuando finalmente queda embarazada de su última hija, de María de Jesús, Elvira decide que no más hijos. Y comienza a tomar píldoras anticonceptivas, lo que provoca un caos dentro de la familia. La suegra insiste en que esas píldoras son para pirujas, es decir, prostitutas o mujeres de la calle. La pareja sentimental, el tal Nicolás, la ha golpeado en más de una ocasión. Los vecinos que viven en construcciones muy someras, muy cercanas, escuchan claramente los golpes, los gritos, el por favor ya no me pegues, ya déjalo, no le pegues al niño. Insisto, Elvira ya ha salido adelante otras veces, por lo que está planeando dejar a Nicolás. Pero aquella decisión se vuelve un hecho cuando en una fiesta infantil Elvira llega con sus niños a la casa de la suegra, solo para darse cuenta que Nicolás está ahí con otra mujer y con otra niña de la edad de Marbella. Es decir que esa noche en casa los golpes son por todos lados. En un momento dado, Elvira está sosteniendo a la más pequeña, María de Jesús. Es un bebé. Cuando Nicolás la va a golpear, ella se mueve y el golpe le pega de lleno en la cara de la niña, que queda inconsciente. Nicolás chifla para que venga la suegra a ver de qué se trata y todos en pánico intentan reanimar a la niña porque piensan que la mató. A la mañana siguiente, Elvira está muy nerviosa. Quiere que se vaya Nicolás. Quiere acabar con esto. Pero Nicolás
no quiere eso. Y sigue abusando de ella y golpeándola y amenazándola. Las discusiones se prolongan muchísimo, de hecho, durante la noche. Del 8 de agosto, ese domingo en particular, hubo una situación muy amarga. Este punto ha sido señalado por diferentes fuentes. Cuando se leen los reportes que se recibieron de diversas organizaciones en pro de defensa de los derechos humanos, hay testimonios muy importantes que señalaban que la noche previa a la muerte de los niños hubo una situación de extrema violencia dentro de aquel jacal. A la mañana siguiente, Nicolás toma sus mochilas y se va de la casa. Aparentemente por voluntad propia. Llega a su casa y se da cuenta que olvidó la guitarra. En testimonio del propio Nicolás, en ese momento se da cuenta que olvidó la guitarra y le pide a su madre, la señora Eduarda, que vaya por la guitarra. Cuando la madre llega, unos 10 minutos después, a la casa de Elvira, encuentra a los niños muertos y a Elvira colgando de una especie de viga del techo con un mecate al cuello. La mujer comienza a gritar, chifla, y el primero en llegar es su hijo, quien viene corriendo. Y la mujer le pide que vaya a buscar a la policía. Uno de los vecinos, al escuchar el revuelo, entra a la casa, corta el mecate y deja caer el cuerpo de Elvira al piso. Cuando Elvira es llevada ante el Ministerio Público, se le acusa del asesinato, en primer grado, de sus 4 hijos. El juez del caso ha tomado muy en consideración todos los testimonios acusatorios, el de la señora Eduarda, el del exmarido, el de los policías, y algunos otros que parecen no tener relación directa con el expediente, pero han sido tomados en cuenta. Sin embargo, no se ha tomado como referencia a ninguno de los testimonios en defensa. Se le condena a 28 años de prisión. Durante todo el tiempo de este juicio, la mujer nunca reconoció plenamente haber asesinado a sus niños. Hubo una serie de declaraciones en donde se aseguraba que ella aceptaba y había firmado una especie de reconocimiento del delito. Pero no pierda de vista que la mujer estuvo inconsciente por asfixia. Y esto lo reconoció, aún estando en esa condición. Es un caso aterrador. Al momento de la muerte, Israel, el hijo mayor, tenía 6 años. Eduardo apenas 3 años. Marbella 2 años y María de Jesús 2 meses. Los 4 fueron asfixiados con elementos de ropa. Un calcetín, un liguero, una camiseta, un cordón de cortina. Los 4 cuerpos presentaban temperaturas corporales bajas. Todas estas evidencias no fueron recuperadas en el momento. La mujer fue condenada. Sin embargo, 10 años después, saldría de prisión. Durante su estancia en la prisión, esta mujer no solamente tuvo un comportamiento importante, un comportamiento ejemplar, sino que terminó la primaria, la secundaria, la preparatoria, hizo una carrera en inglés y comenzó otros estudios. Su caso fue llevado a la pantalla grande por un cineasta, por el director Casals. Los motivos de luz. Cine que nos olvida. Esto fue el Búnker del Cuervo.